Los conflictos en el PRI se profundizan. Ayer la Confederación de Trabajadores de México, la CTM de Irapuato, se unió al reclamo y exigencia a la dirigencia estatal que encabeza Santiago García López para que renuncie precisamente a ella, al considerar que solo trabaja para sus amigos. Les llamaron Club de Toby. Roberto Palacios, líder local de esta confederación, responsabilizó de la debacle del PRI, la que piensan que puede venir, a Santiago García por no cumplir acuerdos con los distintos grupos. Además, anunciaron que no colaborarán en estas elecciones con los candidatos del PRI y tampoco solicitarán su presencia en el desfile del Día del Trabajo ni invitarán más que a las autoridades municipales en turno, no aceptarán candidatos y menos del PRI. El líder setemista dijo que en las mismas circunstancias están sectores de la CNC, esto ya se hizo evidente también, de la CNOP y de los jóvenes priistas, mismos que no han sido convocados por la actual dirigencia. Palacios dejó en claro que siguen siendo priistas, pero no colaborarán con las campañas que encabeza Santiago García en este momento. Es la voz del líder setemista de Irapuato. No hay un compromiso con la estructura formal de su partido y haz de cuenta que estamos jugando al Club de Toby y agandallándonos las primeras posiciones sin tener todavía que dar resultados a la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Declaramos responsable a Santiago López García, para que él tome una reflexión al respecto y que por dignidad deje su cargo a personas que realmente tengan el oficio político y que dé el ancho para dar mejores resultados en estas próximas elecciones. Vuelvo a repetir, le deseo a mis compañeros candidatos locales todo el éxito rotundo, pero no nos declaren a nosotros responsables de lo que no fueron responsables ellos al principio, de no convocar a todas las fuerzas políticas que están inmersas en una campaña electoral, como son sectores y organizaciones, que es la estructura formal que debería de estar incluida desde un principio y haciendo conciencia política y en un ejercicio de pesos y contrapesos en la política. Esto es política. Bueno, pues dándose con todos los priistas, la postura de Roberto Palacio se suma a la de César Ponce, un líder cenecista de Irapuato, que no solo desconoció al PRI, sino que directamente le otorgó su apoyo a un candidato panista, a Ricardo Ortiz. Además, Hugo Varela, el líder estatal de la CTM, ya también desconoció a Santiago García López como dirigente, pues dijo que no respeta los acuerdos. Hugo Varela quería una diputación local plurinominal, no la logró.